Buenas tardes, Juan Antonio. Buenas tardes. Cuéntame un poquitín sobre Margarita Ferrer, todo esto que organizáis aquí en Montuiri. Bueno, es un, por segundo año consecutivo hacemos un memorial a Margarita Ferrer. Es una carrera aquí en Montuiri, el 19 de julio, mucha calor. Y la verdad es que estamos muy contentos porque está participando mucha gente. Creo que estamos alrededor de 350 corredores y yo creo que por ser un viernes y por la calor que hace, está muy bien. ¿Sigues participando en competiciones en algún pueblo por ahí? Sí, a mí lo que más me gusta son las carreras populares y siempre que la agenda lo permite y gusta ir ahí más. ¿Tenéis mucho trabajo ahí en el consejo? ¿Mucho trabajo? ¿Mucho? ¿O cómo es? Sí, la verdad es que de cada vez tenemos más trabajo, de cada vez los ayuntamientos se están aprovechando más de las actividades que organizamos desde el consejo. Y esto se nota, la verdad es que en 3 años hemos aumentado el volumen de actividad un 60%, a pesar de tener menos presupuesto, y la verdad es que estamos muy, muy contentos. Sí, yo veo que los pueblos, cada vez más pueblos participan, hacen competiciones de estas, y la gente participa, ¿eh? Sí, la idea, nuestra competencia es de alguna forma fomentar y promocionar el deporte base, el deporte entre los niños, y nuestro objetivo y todo nuestro trabajo está encaminado a esto, a que los niños hagan deporte, y no solo hagan un deporte, sino que conozcan más de una modalidad si puede ser. Mejor espejo que todo esto, estas competiciones para los niños, no hay otro escenario tan bueno. No, yo creo que es bueno, por una parte, es bueno que los niños vean a sus padres, vean a sus familiares, vean a sus paisanos hacer deporte, esto ya es muy importante. Y segundo, es muy importante que en estos eventos también se aproveche para que los niños tengan su espacio. Y luego tenéis que verlo vosotros desde el CONSE, y no solamente desde ahí a nivel de gobierno, a nivel de pueblo, que invertir en deporte es invertir en salud. Yo creo que hoy en día nadie duda de eso, invertir en deporte es invertir en educación, en salud. Yo creo que de cada vez más, y así lo demuestran las estadísticas, los gobiernos apuestan por el deporte de forma clara. Y se gasta poco dinero también, ¿no? ¿Poco? Poco, sí, porque en sí venir a una carrera con una camiseta y unas playeras ya nos vale, que no tienes que meter con palos de gol ni un caballo. No, bueno, aquí está a gusto del consumidor. Hay ejemplos de todo tipo, hay gente que se gasta mucho dinero y hay gente que con poco le basta. La verdad es que la suerte es que imprescindible hay poco. Sí, sí, sí. ¿Quieres que te saque con la niña? Con el niño, sí. Sí, cógela. Ah, es un niño. A ver, para que cuando te veas, cuando seas un poco más mayor, y dices tú, mira papá, que vaya como crecí. ¿De qué tal que estamos? Que eres muy guapo, Creí que eras una niña de lo guapo que eres. Juan Ramón. Gracias, Juan Antonio, gracias. Muy bien, muchas gracias a ti. Es un placer ver que, la verdad es que cuando he llegado y te he visto, me he puesto contento. Yo dije, hay que ir allí porque además estáis molestándoos mucho en este pueblo para que siga promocionándose. Muy bien, es un placer hacer estos acontecimientos. Y yo verte, gracias. Muy bien. Gracias, adiós. 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 Adiós.